Marraqueta quiere conocer cuál es la receta que cautivó en la Expo Cruz 2022, este pan paceño que acompaña las mesas de varias familias en cada rincón del país. Pan de batalla es saludable, donde levanta, resalta al nuestro La Paz, todo el mundo viene, aquí mismo turistas e internacionales llegan, se les da gusto con su café, con su quesito, el pan de batalla. Si no, yo creo que no, ya no sería La Paz. Sin pan de batalla no hay almuerzo, no hay desayuno. La Marraqueta es un pan paceño que acompañó a los pueblos indígenas antes de la independencia de Bolivia. Con el paso de las décadas, los artesanos panaderos hicieron posible que la receta prevalezca y ahora esté en la mesa de las familias sin distinción social. 1781, cuando Túpac Katari cerca, ¿no es cierto?, ya aparecen los signos de pan de Marraqueta, ahora conocido como pan de batalla. Entonces ha ido progresando y creo que luego los artesanos panaderos han impulsado para que se pueda hacer pan de batalla. El pan de batalla está elaborado de forma artesanal. El horneado es diferente a otros panes, lo que hace que sea característico de este departamento. Tiene ahorita azúcar mínimo y salió la harina. Pero el pan sale agradable, ese es el pan horno artesanal. El horno artesanal donde se coloca al piso. Por eso es un poquito el pan agradable. El pan de batalla también se trabaja artesanal sin ninguna maquinaria. Con bastante entusiasmo, panaderos saludan que autoridades de gobierno subnacional promuevan la venta de marraquetas en la Feria Internacional de Santa Cruz 2022.